Hora de dar mates, ¿eh? Sí, qué pereza, macho. O sea, mis alumnos, las 5 ya. Va a ver si abre Carlos, ¿eh? Ya voy, chicos. Chicos, ¿qué pasa? Va, pasad, chicos. Pero toca la cedura, ¿eh? Va, un caso para hablar. ¿Me vas a contar lo que nos han dicho hoy en clase? Pero será sobre matemáticas, ¿no? Sí, tranquilo. Vale. Bueno, chicos, ¿de qué queríais hablarme? Que hay que empezar ya con las matemáticas. Pues la profesora nos ha hablado de una matemática alemana. ¿De quién? De Emmy Noether. ¿Quién es esa? Pues fue una mujer con mucha importancia en el campo de la física y del álgebra, ¿sí? ¿No? ¿De la álgebra y de la física? Pues, ¿y eso cuándo fue? Pues decía profesora que fue en torno al 1900. ¿En el 1900? Pero si en esa época las mujeres no les dejaban estudiar. Qué raro. Pero... Bueno, va, vamos a dejar de liarnos y empezamos. ¿El álgebra vais? De Emmy Noether. Si no fuese por ella... Bueno, Fran, ¿entonces te ha quedado claro lo que es una y cuadrada? Sí, más o menos. Bueno, llaman, pues... Ir recogiendo que os tenéis que ir ya. Vale, nos vemos mañana, Carlos. ¡Oh, qué día más duro! Oh, vamos a ver lo que me han dicho Fran y Diego de Emmy Noether. Importante, parece. Uy, serán Fran y Diego. Chicos, ¿sabéis que estuve buscando información sobre Emmy Noether? Pero no decías que en aquella época las mujeres no tenían ni derechos, ni podían estudiar, ni nada. Claro, por eso cuando ella quiso entrar a la universidad no le dieron un puesto digno. ¿Os imagináis cómo se debió sentir? ¡Ya disparado! Bueno, pues, ¿sabíais que Albert Einstein la consideró como una de las mujeres más importantes de la historia de las matemáticas? Sí, nos explicó la profesora en clase. Ah, sí, es verdad. También nos dijo que la estudiaremos en física. ¿El teorema de Noether? Mira, dejadlo de física y vamos a las matemáticas, que si no fuera por ella estaríamos más atrasados. Vale, saca el libro, va.